Y ahora tenemos la lección número 9. Lesson number 9, Extreme English Course. Today's topic is ordinal. 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 No es ordinal, ni ordinal. Es una schwa aquí. Ordinal. Ordinal numbers. Numbers. Aquí hay una A. Numbers. Ordinal numbers. Today's lesson number 9. Vamos a repasar la lección anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, or 20, 20, 20. Lo más común es 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 500, 1500. O también lo podemos decir 1500, 100,000, lo que es 100,000, and 1,000,000, million. Aquí hay una schwa, million, un millón. Los números ordinales en inglés son muy importantes porque sí se usan. Como que en español de repente los hemos dejado de usar, de repente, como que generalizamos todo a los números cardinales, pero en inglés sí se usan bastante, por eso esta clase es muy importante. El primero de ellos es first, first. Aquí está la forma abreviada, 1st. Si te fijas, st corresponde a las terminación, la palabra, ¿no? ¿Cómo termina la palabra? First, st. Cerciórate de pronunciar first, first. Y su abreviación es ST. Es muy importante para escribirlo de manera contraída. First. Primero. Second. 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 Y al final tiene que sonar ND. Second. Muy poquito la D. Second. Y termina en ND. Segundo. Second. Third, third, third. Cerciórate de la RD. Rd, rd. Third, third, third. Ok. Se contrae 3RD. Third, third. Cuarto. Fourth, fourth. Tú dices cuatro normal, pero le agregas th. Fourth. Fourth, fourth. Muy bien. A partir del cuarto, lo que es quinto, sexto, séptimo, octavo, todo, va a terminar en TH. No te los voy a poner todos porque son bastantes, pero solamente te digo que lo importante es agregarle TH. El quinto no es fifth, no, es fifth, fifth, fifth. Si te fijas, el 5 cardinal es 5. Este es 5th. 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 TH. Bien. El sexto es simplemente 6. Y le agregas TH. 6th. 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 Bien. Y así te vas. 7th. 8th. 9th. 10th. 11th. 12th. 13th. 14th. 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, hasta llegar a 20th, 20th. Algunas personas lo pronunciarán 20th, pero ya casi no se usa, se omite completamente la T, 20th, 20th. Como las películas, 20th century, 20th, 20th. Bien, y cuando pasa el 20, por ejemplo, 21avo, o lo que es 21º, sería más bien en español, lo que haces es 20, lo vamos a poner por aquí, aquí hay una Y, 21st, 21st, o 21st. Si es 22, 22nd. Si es 23
O sea, 23avo, perdón, 23º, 23rd. 24, 24, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, y así sucesivamente, hasta llegar a 30th, 30th, 30, al trigésimo, perdón, 30, trigésimo, 30th, 30th. Bien, estos son los números más utilizados, por ejemplo, en los meses del año, porque los meses tienen 31 días, por ejemplo, es lo que más se usa. Son los más importantes. Existe lo que es el 40, ya sería 40th, 50th y así sucesivamente. En los meses del año, por ejemplo, el 31, 31st, 32, pues ya no tienen los meses 32 días, por lo tanto ya no se usa, pero sería 32nd y así sucesivamente. Ahora lo que tenemos acá son los números en fracciones. Por ejemplo, un tercio, one third, one third. Lo que es el numerador se pone en número cardinal y la fracción se pone en número ordinal. One third, one third, un tercio. Three fourths, three fourths, tres cuartos. Three fourths. Las consonantes en plural simplemente caen. O sea, fourths. Fourths. Tres cuartos. Five sixths. Five sixths. Five sixths. Cinco sextos. One half. One half. One half. Have. Have. No suena la L, simplemente have. One half. Una mitad o un medio. One half. Y por último, plural. Three halves. Three halves. Tres mitades o tres medios. Three halves. Bien. Estos números son importantes para decir fechas. Se utilizan en fechas. Por ejemplo, yo nací el 31 de agosto, I was born on, o sea, se usa la proposición on para fechas, on August, o sea, el mes, August 30, o sea, solamente 30 en cardinal, 31st, August 31st, on August 31st. También se usa para decir lugares, por ejemplo, first place, primer lugar. First place, second place, tercer lugar, third place. Y se usa para decir fechas. Fechas, por ejemplo, I will go to United States. Iré a Estados Unidos. I will go to United States. The 20th of December. El 20 de diciembre. O sea, the 20th of December. Y así. The 3rd of December. El 3 de diciembre. O sea, no se dice el 3 de diciembre, sería como el 3 de diciembre. Así se usa para expresar fechas. Amigos, esta ha sido una clase facilita. Practica los números. Hay que soplarle un poquito, para que sea el sonido TH. 30th, 20th, 5th, 6th. Y así sucesivamente. Bien, si te gustó el video, por favor, te encargo un grandísimo like. Vámonos a paso seguro. Que avance. Y no que canse, lento pero seguro. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.